voluntarios. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Televisión Linares y un nuevo programa de voluntarios. Es decir, no cansamos de decirlo, ¿eh? Necesitamos mucha gente voluntaria que se entregue a una labor concreta en beneficio de los demás y que no pida a cambio nada más que las satisfacciones, que son muchas las que se llevan, según han confesado aquí en este programa, ¿eh? La gente voluntaria. Llevan poco tiempo en el tema, supongo que tendrán muchas ilusiones, que querrán hacer muchas cosas, aunque la Asociación de Diabéticos de Linares lleva mucho tiempo funcionando o creada, pero viene gente nueva, hay relevo generacional, y don José Luis Roldán, presidente, bienvenido. Muchas gracias. Y doña Ana Moreno, bienvenida, Ana. Muchas gracias. Esta entrevista tiene una particularidad, tengo que decirla. Esposa y esposo. Supongo que así se llevan mejor las cosas, ¿no? Sí, estupendamente, nos llevamos genial. Todo estupendo. Digo en la asociación. Ah, sí, en el matrimonio, supongo. Claro, que sí. Claro, por eso lo digo. Por eso lo digo. Claro. Se comprende mejor. Evidentemente, evidentemente. Y el trabajo. Apenas 5 meses, José Luis, ¿no? Así es. Uh-huh. Cogimos la asociación a primeros de junio de 2018, ¿verdad? Y a partir de ese momento nos pusimos a trabajar de manera callada y silenciosa, porque lo primero que quiero hacer, si me lo permites, es tener un reconocimiento público, como siempre que hemos, las veces que hemos venido aquí, como hicimos en nuestras charlas en El Pósito, como hemos hecho en todos los medios de comunicación donde hemos estado, tener un reconocimiento al anterior presidente, al señor Palacio, y a toda la junta directiva y todas las personas que han estado trabajando durante décadas en la Asociación de Diabéticos de Linares. Han hecho un trabajo brillante y fueron muy grandes, hicieron un trabajo brillante, como digo, durante toda su trayectoria dentro de Adili, y han sido grandes, más grandes todavía, a la hora de irse. A la hora de irse. Además, fueron ellos los que iniciaron el procedimiento, los trámites oportunos para que Adili se renovara. Por lo tanto, quiero empezar esta entrevista dándole las gracias siempre y reconociéndole. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil que la gente reconozca que ha llegado su momento y que hay que dar por paso. Eso hablo de la grandeza. Ajá. De ellos. Por eso hablo de la grandeza de ellos y de, en especial, de su, sin desmerecer a nadie, de su presidente, el señor Palacio, que es un hombre excepcional. Se dio cuenta de ello, nos llamaron a una reunión al hospital de San Agustín, con una serie de personas diabéticas. Nosotros, he de decirte que ni mi mujer ni yo somos diabéticos. Nosotros sí tenemos familia directa que son diabéticos. Tenemos familiares directos que son diabéticos. Entonces hemos vivido casi siempre con el problema de manera directa, etcétera, etcétera. Y ya de hacía un tiempo que queríamos tomar decisiones e intentar hacer algo positivo por las personas diabéticas de Linares y de comarca, aunque nuestra asociación es de ámbito provincial. Como te digo, nos llamaron a una reunión al hospital y estaba el señor Palacios allí y nos expuso la situación de Adili, de la Asociación de Diabéticos de Linares, y allí una serie de personas, pues, creímos oportuno que quizás esa era la oportunidad adecuada para comenzar a hacer algo por los diabéticos linarenses. Y ahí surgió el germen de que estemos la nueva directiva, yo el honor de ser el presidente, Ana Moreno, mi mujer, es la vocal de Juventud, tenemos al vicepresidente Javier Alcaide Conde y al secretario general Enrique García Pelayo, a los cuales también les doy las gracias porque ayudan y su labor es fundamentalísima, fundamentalísima. Ana, ¿cómo te has metido en esto? Yo siempre le hago esa pregunta a los voluntarios. Bueno, pues como José Luis ha dicho, estábamos en una reunión, ¿no?, de familiares de personas con diabetes y, bueno, nos expusieron, pues, la necesidad ya que tenía, pues, la directiva anterior de la asociación en delegar, ¿no?, porque ya, bueno, era gente que ya llevaba mucho tiempo y creían oportuno una renovación, ¿no? Entonces, bueno, de los que estábamos allí, pues sí que en verdad él fue el que se echó para adelante y me lo comentó, ¿no?, tranquilamente en casa. Oye, Ana, ¿tú qué opinas?
y si intentamos hacer algo, y dije, ¿por qué no? Por intentarlo, ¿verdad? Y tú puedes tener idea de unas cosas, yo me puedo dedicar o ver otras ideas en otro sentido, y creo que en ese sentido hacemos buen equipo, junto con, evidentemente, las otras dos personas. El resto de personas. Eso es, exactamente. Sí, acompañan en la directiva. Así que, pues, en ello estamos. Dos curiosidades, esposo y esposa, y no diabéticos. No. Que llama mucho la atención. Normalmente en las asociaciones de tipo de salud, digamos, pues hay personas que padecen la enfermedad, ¿no? Y se interesan mucho más. Bueno, se interesan mucho más. El interés es distinto, ¿no? Porque lo padecen en sus propios. Lo que sí, discúlpame que te interrumpa, lo que sí te puedo garantizar es que quizás cuando le toca a alguien de tu entorno más cercano, de tu familia o un amigo que lo quieras como si fuera un hermano, quizás duele más que si lo tienes tú mismo. Simple detalle. O sea, que fíjate que aunque sea una curiosidad, que ni ella ni yo seamos diabéticos, pero lo hacemos como, yo creo que incluso hasta con más pasión que si lo fuéramos. Simplemente comentártelo. Lo cual dice mucho. Bueno. En favor vuestro, evidentemente. La educación que nos han dado nuestros padres. Las cosas hay que decirlas. Al final tiene que salir por algún sitio. Está claro, José Luis, está claro. Por cierto, yo conozco a tu padre. Muy bien. Aparte de eso. A estudiar todo lo que sea de diabetes, ¿no? Sí, no, bueno. Para empezar, porque claro. Eso llevamos ya meses, yo creo que más de un año, desde que empezamos a barruntar la idea de hacer algo. O sea, como tú bien has indicado antes, el tema del altruismo, del hacer cosas por los demás, hay multitud de estudios en este planeta Tierra que nos dicen que las personas más felices son las que se dedican a ayudar a los demás. Es curioso, ¿eh? Es cierto. O sea, lo material puede producir cierta felicidad, no digo que no. Comodidad. Comodidad, pero lo que de verdad llena es el ser, no el tener. Y esas personas que se dan a los demás están llenas de vitalidad, llenas de alegría, llenas de ilusión. Y he perdido el hilo. Bueno, te puedo garantizar que sí, José Luis, porque nosotros llevamos con este programa ya, me parece que son 9 años, y la opinión general unánime de la gente voluntaria que viene es que recibe mucho más de lo que da. Sí. O sea, es un aliciente para los que trabajáis por lo demás. Nosotros no los que trabajamos, pues yo aquí no cobro tampoco. Yo soy voluntario. Nosotros tampoco. Ni lo aceptaríamos en el caso de que tuviera la posibilidad. Pero bien es cierto que ayudar a los demás recompensa. Mira, yo, por ejemplo, me gusta mucho poner ejemplos, porque es muy significativo y creo que te comprende todo el mundo. Hace poco, y no es asociada nuestra, ahora sí lo va a ser, pero sí la conocíamos porque tenía una niña con diabetes tipo 1 y tiene un chico con 17 años que es un crack. No voy a dar nombres porque yo no quiero desvelar nada, porque les pertenece a la intimidad de las personas, pero sí te pongo el ejemplo, el núcleo del ejemplo. La niña diabética y el hermano mayor con 17 años debutó también como diabético hace poco. Y bueno, la madre destrozada, en una situación personal difícil, son unas bellísimas personas, pero que lo están pasando mal. Pues nosotros, en cuanto nos enteramos de que el hijo mayor también había debutado, estaba ingresado en el hospital, no había manera de controlarle la glucosa, etcétera, lo primero que hicimos fue acudir allí. Y nos presentamos en la planta, con todo el respeto del mundo intentamos contactar con ellos, así lo hicimos cuando la madre salió a por un café. Y estuvimos con ellos, te lo cuento este ejemplo porque ha sido el último. Y por favor, pasar a la habitación, estuvimos con él, el chico es excepcional, le viene de casta y eso te llena el alma, Julio. Eso no se paga con dinero ni con nada material. No. Te llena el alma y encima nos hemos hecho amiguetas, nos whatsappeamos los dos, etcétera, etcétera. Está con su novia, lo están llevando medianamente bien y eso te llena el alma. Eso no se paga con dinero. No se paga, ciertamente. Eso es así. Ana, ¿la gente joven qué? ¿Cómo anda en esto de la diabetes? Bueno, pues ahí lo que queremos es reforzar el tema de gente joven, niños y adolescentes,
porque yo creo que es más complejo cuando se debuta un niño bien pequeño o ya pasa la adolescencia. Es mucho más difícil por muchos factores, ¿no? Evidentemente un niño pequeño no se sabe controlar por sí mismo, y cuando va creciendo, bueno, de por sí que es una etapa compleja para una persona que no tiene una enfermedad, pues para un adolescente si la tiene, más peor todavía, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros queremos ayudar sobre todo, aparte de hacer muchas actividades para que entre ellos también se conozcan, que les ayude emocionalmente, porque aunque no lo digan, pero yo creo que ellos también tienen que verse desde el punto de vista de por qué me ha pasado esto a mí, se pueden sentir un poco apartados, porque no es lo normal. Hablemos claro, no es lo normal que un niño pequeño tenga diabetes, entonces en su círculo, pues en el colegio, en su grupito en el parque. Entonces, lo que queremos es, desde la asociación, intentar hacer actividades para que, bueno, pues se reúnan, vean que no están solos, tengan apoyo emocional y en la adolescencia, pues igual, ¿no? De la misma manera. Y yo creo que eso le va a reforzar mucho, le va a reforzar mucho, tanto a ellos también como a los padres, que son sufridores directos. Claro. Será una película, ¿no? Claro. Claro, entonces, porque además es algo que no da tregua, porque yo me puedo resfriar, ya sé que voy a estar una semana muy mal o mal, pero luego voy a estar bien. Esto no, esto es para siempre. Entonces hay días buenos, hay días regulares y días muy malos, y es un continuo. Y llega un momento que puede ser agotador también, mentalmente, y te puedes ver sin fuerza, y entonces, tanto para ellos como para los padres o las personas que directamente conviven con lo que es esta enfermedad, pues también darle un apoyo, ¿no? Un apoyo en ese sentido, que se vean que no están solos, que yo creo que es muy importante, es fundamental, porque además eso te da fuerza para levantarte al día siguiente y decir, venga, un día más. ¿Es progresiva la enfermedad, José Luis? Quiero decir, aumenta con el tiempo los grados, hay distintos grados de diabetes, ¿no? Esto es un mundo impresionante. Sí. De hecho, médicos amigos nuestros nos dicen que debería ser una carrera exclusiva. O sea, estudiar diabetes debería ser una carrera universitaria exclusiva. Lo decimos, mira, tenemos diabéticos tipo 1, ¿de acuerdo? Que normalmente son en niños y adolescentes, que dan la adolescencia, normalmente se tratan a través de pinchazos de insulina. ¿De acuerdo? Se produce, esto es muy resumido, insisto, porque el sistema inmunológico, no se sabe todavía por qué, ataca tus células beta productoras de insulina del páncreas, las inutiliza, por lo tanto dejas de segregar insulina, perdón. La insulina es la llave que lleva la glucosa dentro de nuestras células para producir energía, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tenemos insulina, la glucosa se queda en nuestra sangre, empieza a circular por nuestra sangre y empiezan a aumentar los niveles de insulina, de glucosa. De glucosa. Por lo tanto, te tienes que inyectar la insulina a través de pinchazos. Eso es la tipo 1. Y luego tenemos la tipo 2, que es una enfermedad, la tipo 1, autoinmune, no sabemos todavía por qué se produce, tú no te la buscas, digámoslo de esa manera. Y luego está la tipo 2, que son el 87% de los diabéticos que hay en España. En España tenemos, Julio, 5 millones y medio de diabéticos, ¿de acuerdo? En todo el mundo 400. La Federación Europea estima que en 15 años eso se multiplique al 50%. Pasemos de 400 millones a casi 600. ¿De ese grado 2? De ese grado 2 y tipo 1. Ah. Y en España el porcentaje es 87% de esos 5 millones y medio, 87% grado 2. Tipo 2, 13% tipo 1. Bien, ¿qué ocurre con la tipo 2? La tipo 2 normalmente se produce por los hábitos. La mitad de los tipo 2 se producen por obesidad. Obesidad, sedentarismo, mala alimentación, malos hábitos de vida. Por eso se produce la tipo 2. Y luego hay unos pequeños o pocos casos que son muy concretos, especiales, que tampoco se sabe muy bien porque, ¿no? Pero bien es cierto que si redujéramos la obesidad, la mitad de los casos que se producen de diabetes tipo 2 en España, que son causados por la obesidad, los eliminaríamos. Dieta,
deporte y hábitos saludables. Eso es imprescindible para intentar acabar con ese 87% de diabéticos que tenemos en España. Y el otro 13% tipo 2, enfermedad autoinmune, no se sabe por qué, el sistema inmunitario ataca las células beta del páncreas, se está estudiando mucho en ello y únicamente se convierte en una enfermedad crónica y hay que tratarla. Es por lo que dicen tus amigos, porque además la diabetes luego afecta a todos los órganos del ser humano, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Hay un estudio, un macroestudio que se realizó en Estados Unidos a lo largo de muchos años con decenas de miles de personas diabéticas, y se llegaron a muchas conclusiones, pero hay una básica y fundamental, que es que a partir de 8, esto es en términos generales, 8, 10, 12 años de glucosa descontrolada, en glucosa altísima, etcétera, ya empezaría a afectarte a tus órganos, a la vista, a los riñones, al estómago, al hígado. A hacer daño. Exactamente. Tendríamos el tema del pie diabético, la vista muy delicada para los diabéticos. Pero ese macroestudio nos indica que tiene que haber muchos años de por medio con la glucosa descontrolada diariamente para que llegue a afectarte. Eso no quiere decir que en un momento puntual tengas una subida brutal y te ocurra algo. O lo más peligroso, que son las hipoglucemias, las bajadas de glucosa. Todo lo que baje por debajo de 70 normalmente, en niños por debajo de 90 hay que tener cuidado, en adultos por debajo de 70 hay que tener cuidado. Las hipoglucemias hay que tener muchísimo cuidado con ellas, porque puedes entrar en un estado de coma, en desmayo, incluso llegar a lo peor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchísimo cuidado. Yo soy diabético y de pastillas, ¿eh? Y cuando me recetaron las primeras pastillas para la diabetes, pues chicos, me daban unos sudores, pero de buena a primera, sudando completamente la camisa empapada. Y ya un día un amigo mío que es médico me dijo, tío, tómate el azúcar cuando te pase eso. Joder, 60. Claro, bajada. 60. Claro. Ese es uno de los síntomas de uno de los síntomas de las hipoglucemias, como tú bien sabes, yo no sabía que tú eras diabético. Sí. Uno de los síntomas de las hipoglucemias es la sudoración excesiva. La cara pálida, te entran temblores, puede llegar incluso al desmayo. Es una experiencia un poco agradable. Sí. Hay que vigilar. Lo de la obesidad lo llevamos muy mal, Ana. Muy mal. Esta sociedad lo lleva muy mal, lo de la obesidad. Sí. El tema alimentación en general no se lleva bien, como dices. Sí que un diabético tiene que llevar una alimentación específica. No puedes comer azúcar, como tenemos entendido o teníamos entendido anteriormente. Un diabético puede comer absolutamente de todo. Lo que es malo para él también es malo para un no diabético. Entonces tiene que llevar una dieta, lo hemos hablado anteriormente, la dieta mediterránea es la mejor. Tenemos de todo. O sea, ¿y por qué no lo hacemos? No lo sabemos, pero bueno, la alimentación tiene que ser muy, muy bien llevada, tomar unos determinados hidratos de carbono diariamente, no excedernos de azúcares porque no es bueno, pero para ninguno. Y bueno, un diabético, claro, pues a razón de los carbohidratos que vaya a comer, así se tiene que inyectar insulina. Un diabético tipo 1, estoy hablando que hay insulino dependiente, ¿vale? Pero a grandes rasgos es esto, es decir, no puede tomar azúcar, no puede comer de todo. Lo que pasa es que hay momentos que depende del azúcar que tengamos, la glucosa, puedes tomar una cantidad de este alimento o no puedes tomar carbohidratos, porque si no se nos sube, ya tendríamos que poner otra inyección de insulina para rebajar. Entonces eso, sí que hay mucho avance, afortunadamente hay mucho avance. Recordamos o tenemos en mente la jeringa para pegarnos el pinchazo ahí. No, ya afortunadamente existen los bolígrafos, también está la bomba de insulina, que están funcionando muy, muy bien. Y bueno, nosotros en la jornada que dimos el día 10 de noviembre, la primera jornada de la diabetes, bueno, pues allí estuvieron dos eminencias de pediatría, donde dieron unas ponencias estupendas, nos abrieron mucho los ojos. Y nos informaron de la evolución que se había producido en poco tiempo, que parece ser mucho, pero 20 años
en realidad tampoco es demasiado. La diferencia tan grande que ha pasado, ¿no? Cómo ha evolucionado el conocimiento. Sí, tanto en conocimiento como tecnológicamente hablando. O sea, hoy en día, además ya entre niños de 4 años hasta 18 años, hay un sistema Flash que es financiado, que es freestyle, ¿de acuerdo? Y ya no tienes que estar continuamente haciéndote la prueba capilar, sino que simplemente pasando un lector te indica o te orienta, ¿vale? Es más bien orientativo. Y en esa jornada, una chica estuvo hablando que ella es diabética, debutó desde muy chiquitilla, tres añitos tenía, así, tiene 26, 27 años y ya lleva recorrido en esto. Y ella, bueno, pues nos abrió los ojos a muchos que tenemos cercanos, pues gente con diabetes tipo 1. El caso es que con ese sensor, si lo podemos enlazar a través de otro dispositivo, y existe Night Scout, que os sonará un poco a chino, pero si nos metemos en Facebook, que es muy utilizado muy, hoy en día. Muy socorrido. Night Scout, eso fue creado por padres de niños con diabetes tipo 1, padre informático, ingeniero, y es que te manda a través de Bluetooth cada 5 minutos la glucosa que en sangre que vas teniendo. Anda. Y tú a distancia, a través de esa nube, pones esa dirección en tu móvil y puedes ver de manera constante la glucosa. El estado que tiene. Exactamente. Sí. Y es como ella decía, que es muy sorprendente. Dices que yo me puedo despertar por la noche, abro un ojo, si tengo mi tablet en la mesita de noche, y veo perfectamente cómo estoy. La tendencia, sobre todo, si es la tendencia al alza o sobre todo a la baja, a la baja, que es lo más peligroso. Entonces, y la dieta mediterránea, perdona. Nada, no. Y la dieta mediterránea no hay que ir a la farmacia por ella. No, lo tenemos todo en nuestra mano. ¿Cómo te has encontrado la asociación? ¿En qué sentido? En el sentido de funcionamiento, de gente, de... Nos hemos encontrado una asociación, como bien indicábamos al principio, una asociación de personas mayores. Asociación de personas mayores, de personas que llevan mucho tiempo tirando de un carro muy pesado, porque esto psicológicamente es muy pesado, y no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra pesado, sino decir que es duro, ¿de acuerdo? Todo el que esté en una asociación de personas con enfermedades crónicas, etcétera, a reírte no vas, ¿de acuerdo? Entonces, psicológicamente hay que tener fortaleza. Y llevamos muchos años, como hemos dicho al principio, tirando de ese carro. Y sobre todo, pues nos hemos encontrado una asociación, pues, envejecida, de personas que ya tenían que salir, de que tenían que dar un relevo generacional. Ellos fueron, como digo y repito, los que tomaron la decisión de ese relevo. Nosotros encantados de coger ese testigo. Y hemos cogido una asociación, sobre todo, que ya teníamos una asociación con sus estatutos conformadas, porque de hecho nosotros ya habíamos hablado de crear una asociación, una fundación, de intentar hacer algo. Todo ese trabajo ya está hecho. Tenemos un local muy bien situado, con todo lo que necesitamos, un local municipal. Desde aquí damos las gracias al Ayuntamiento por su sensibilidad hacia la Asociación de Diabéticos. Hablamos de la Plaza del Ayuntamiento. Sí, correcto. Uh-huh. La Plaza del Ayuntamiento, estamos situados en la Plaza del Ayuntamiento sin número, en las dos entradas que tenemos en la Plaza del Parking, en la izquierda, ahí estamos nosotros, como digo y repito, local municipal. Agradecemos de nuevo la cesión de ese local por parte del Ayuntamiento, y allí estamos trabajando callada y silenciosamente, y tenemos unos proyectos por delante muy bonito, como decimos aquí en Linares. Ahora vamos a hablar de ello. Y bien, con muchas ganas. Con ilusión. Siempre. Hay días malos, como en todos sitios, pero son los menos. Es inevitable. Son los menos. Es inevitable. Somos seres humanos. Nos van a poner una poca de publicidad y continuamos hablando de este interesante tema.